Santa Rosa, o antiguamente el barrio de La Matanza o de la Mortandad, por el enfrentamiento que se produce entre el ejército chileno y el pueblo mapuche acá, se da en un sector aquí de Santa Rosa, y existían acá, cuenta la historia, de que en la calle Quidel existían unos toldos donde se producía el comercio. El comercio entre la gente que venía desde el Ñelol, que venía desde la cordillera, que venían desde el mar, y se producía una suerte de comercio en ese sector. Pero además de eso tenemos el cerro, el Conungüeno, que significa puerta al cielo, donde se producían, lo utilizaban desde el punto de vista religioso, por así decirlo, los mapuches, ya que allí se hacían actividades religiosas, ¿eh? Desde la perspectiva de la cosmovisión del pueblo mapuche. Por lo tanto, se dice que Santa Rosa entonces es más antiguo que el propio Temuco. Ese enfrentamiento se produce el año 1881, el 5 de noviembre más o menos. Este territorio no es al azar, porque el Estado chileno, en este caso el ejército, funda el fuerte Temuco acá. ¿Por qué funda el fuerte Temuco? En el fondo corta las relaciones entre los cuatro territorios, o los 1.004 mapos de este espacio. Si uno se fija, por ejemplo, el Conungüeno, igual era un espacio de grandes guillotines, donde se encontraban los de los cuatro territorios y llegaban, digamos, a intercambiar productos. Y se habla de que estas son terrazas. En Temuco está dividido en terrazas. Y la terraza de las terrazas del Cautín se dice. Entonces aquí hay varios niveles. Antifil, después por la calle Voltaire, llegáis hasta Barrosarana, y ahí hay otro desnivel. Y se dice que también Barrosarana y el cerro hacen que te dan lo que sería este valle. Entonces, este sector, cuando ya empieza de alguna manera a traer, a encajonar el río, se ve la necesidad de encajonarlo hacia el cerro, produce grandes sectores aquí, nosotros le llamamos la isla, que eran espacios que hoy día tú ves poblados porque eran sectores amplios. Bueno, cuando llegamos acá nosotros era como un campo, andaban animales, y habían como dos vecinos nomás que vivían aquí a este alrededor, en esta cuadra. Y llegamos nosotros chicos, no éramos, yo era una de las mayores, porque éramos 15 hermanos. Llegué a los 8 o 9 años, digamos aquí, en 1953, 52, 53, una cosa así. Y llegamos nosotros cuando esto eran puras chacras, y ahí llegamos y había una casita vieja que vivía un señor que trabajaba en la municipalidad, don Raúl Matamala. Y ahí esa era la única casa que se veía acá, y había un esterito chico, así como una vertiente, había una vertiente chica que pasaba por ahí, porque acá esto era un canal chico que pasaba por aquí antes de que se hiciera esta población. Claro, aquí la primera toma de terreno fue hecha por los pacos jubilados, cuando antes se organizaba, en la salita Gajardo, que ya fue Casa de Antonio. Sí, fue toma al principio, los 10 paredes, o la ampliación paredes. La pared de acá ahí se fue comprando poco a poco. Ahí habían harto huerto, sitio, se me llamaba como con mi escuela. Entonces los de la escuela empezaron a vender poco a poco. Y algunos espacios se fueron tomando. Se tomaron, digamos, para ya el año 65, ya 67, cuando ya empiezan las primeras, digamos, impulsadas por el MIR, las tomas de terreno. O al menos los dirigentes eran del MIR, los que encabezaban las tomas de terreno. Entonces ya a partir del 65 hacia adelante,
Nosotros llegamos a este sector porque formamos un comité sin casa en esos años. Pero la idea nuestra no era venirnos acá. La idea nuestra era tomarnos lo que era la isla antiguamente. Todo el sector de Portales, Mon, todo eso lo que tenía que ver con la isla. Y esta quinta era de la familia Pastene. Se hablaba de que este sector, por estar bajo de la línea del tren, era donde se asentaban la mayor cantidad de trabajadores que trabajaban en el ferrocarril por la cercanía al ferrocarril. ¿Ya? Y ahí, desde el maquinista, palanquero, digamos, carrilanos que se llamaban en ese tiempo, que nosotros los decíamos, los llamábamos matasapos, ellos eran de la de vía y obra y arreglaban la línea y la mantenían para que el tren circulara. Se dice también de que el auge del ferrocarril se produce en esta zona, aquí específicamente en Temuco salían 15 trenes diariamente hacia los ramales y los de pasajeros que pasaban de Puerto Montt a Santiago. Por lo tanto, desde el punto de vista del desarrollo, digamos, económico, el ferrocarril, así como en muchas ciudades del país, marcó un hito. Mi papá, cuando empezó, él viajaba en la casita del tren de carga. Viajaba de Puerto Montt a Valparaíso. Demoraba 8 días en llegar. Después él se quedó acá en Temuco y era de los que levantan las barreras, cortan los carros. Estuvo en eso también. Y al final terminó en los aseos del tren, como 4 años. De ahí ya el jubiló. Mira, para los años 70 o 73, por ahí, lo que fue el golpe militar, yo tenía como 13 años. Por lo tanto, me pude dar cuenta de lo que hablábamos hace un rato, de las tomas y todo eso generaba, como niño uno no le queda muy clara la película de cómo, de que, por qué está sucediendo todo eso, de la falta de vivienda, de la falta de trabajo. Pero lo que sí se generó de alguna manera, lo que yo decía, conciencia en la gente de poder de alguna manera recuperar sus derechos. Entraron 12 aquí, carabineros. Aquí los dieron vuelta a todos. Ponían máquinas aquí abajo de la cuestión de la chimenea. La única pieza que no se metieron fue a la de mi mamá. ¿Y qué supone que estaban buscando? Que teníamos armas. Que teníamos armas. Revisaron todo, pero no encontraron nada. Así que, pero alguien fue que dijo, porque después se sabe todo. Mi cuñado trabajaba en la ECO, vinieron por él. Nosotros siempre hemos estado de una u otra forma organizados. Hoy día estamos en la Junta de Vecinos, pero anteriormente siempre hemos estado haciendo actividad social, cultural, también política, en el sentido, digamos, de lo que son los derechos, en el fondo. No como partido político, sino como derechos sociales, en el fondo. Igual un discurso político. Entonces, hemos tenido nuestros propios construcciones paralelas a lo que es la Junta de Vecinos. Entonces íbamos levantando casas culturales que nosotros mismos arrendábamos con autogestión. Entonces hoy día el desafío está en que nosotros como organización podamos crear conciencia en la gente, volver a recuperar esa relación que teníamos con los vecinos como era antes, no enclaustrarnos en las casas y poder hacer que la gente
participe y vuelva a recuperar, digamos, sus derechos. Y esto sería un espacio que habría que recuperarlo. Como una, un poco es como un sueño, la verdad que no sospechamos hasta dónde vamos a llegar. Sé que sí, que tiene harta pega, implica tener harto tiempo y dedicarse casi al 100%.